Bien, son las 8:23. Lo damos a Juan Ravelo, él es director de matriculación vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito de la capital de la República. Buenos días, Juan. Bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Y a usted y a todos los oyentes. En Quito inicia el proceso de la revisión vehicular y asimismo la matriculación de los vehículos que circulan en la capital de los ecuatorianos. Pero a esto, en el 2022 se presentó mucho malestar ciudadano precisamente por el tema de la obtención de los turnos. Había mucho desorden. ¿En este presente año esto ya se solucionó, Juan? Sí, le comento. A ver, para regresar un poquito del tiempo, nosotros en el año pasado tuvimos una resolución que fue la 001 de la Agencia Nacional de Tránsito, la cual dio la recalendarización y se hizo el proceso de matriculación durante los seis primeros meses, el segundo semestre. En este contexto nosotros hemos avanzado, hemos sacado todos los procesos, hemos sacado nuevos sistemas para poder avanzar con la ciudadanía y con el proceso de matriculación en seis meses y lo logramos. En este año 2023 estamos nosotros ya con todos los procesos encaminados, tenemos ya una calendarización normal, el año, año pasado fue pico, todo se fue en seis meses, en este año ya en cambio tenemos mes a mes con la placa correspondiente. Es así que en este momento nosotros tenemos ya 4.536 vehículos ya matriculados, de los cuales corresponden a 1.046 vehículos matriculados por primera vez. Entonces nosotros estamos en este momento con toda la operatividad normal, ya no existe la queja ciudadana sobre los turnos o la asignación de turnos, donde la gente puede tomar los turnos con toda tranquilidad. Es decir, entonces, que el proceso de revisión vehicular empezó prácticamente desde el 1 de febrero con total normalidad, Juan. Así es. En cuanto a la revisión técnica vehicular, con toda normalidad, en este momento nosotros ya llevamos un total de 12.973 vehículos de revisiones, ¿no? De las cuales 9.241, que corresponden al 71%, son aprobadas, y 3.732, que corresponden al 29%, son condicionadas. Entonces estamos al 100% con toda la operatividad. Recordemos a la ciudadanía y también a la audiencia cuál es el proceso que deben seguir para quienes tengan vehículos. La renovación anual debe cumplir con todos los procesos establecidos en la resolución 008, que conlleva al cumplimiento del pago de la matrícula, la aprobación de la revisión técnica vehicular, que es un requisito previo a la matriculación. Debe cancelar los valores por la prefectura de Pichincha, lo que corresponde a infracciones de tránsito y todo lo que corresponda a los valores pendientes que tenga el automotor. Una vez que cumpla con estos valores, puede hacerlo, si es una renovación, con cambio, sin cambio de especie, a través de la plataforma www.amt.gov.es para que se procese este documento a través de en línea. Y los procesos que son de caso especial por transferencia de dominio y etcétera, casos que existen dentro de la normativa legal, se pueden agendar la cita tanto para Quitumbe y Bicentenario y estos sean atendidos. Juan, varios ciudadanos se sorprendieron al conocer que tenían valores pendientes con la Agencia Metropolitana y esto tras realizar la revisión vehicular en otros cantones. ¿Por qué sucede esto en la capital ecuatoriana? Muy bien, nosotros estamos aplicando, se está aplicando lo que es la reforma a la ley del 10 de agosto de 2021, en la cual manifiesta que la revisión técnica vehicular que sea homologada por la Agencia Nacional de Tránsito, esta servirá acá en todos los casos que tienen la matriculación, ¿no?, como competencia. En este contexto, nosotros hemos recibido la revisión técnica vehicular de los GATS homologados y, por ende, si pasó en otro GAT, acá no se presentó y automáticamente se generó este valor. Pero lo único que estamos haciendo es ahora validar este valor y retirar el valor a la ciudadanía porque pasó en otro GAT. Y nosotros le tomamos como válida y por eso pudo matricular en el año 2022. Este momento únicamente es el retirar el valor de la no presentación. ¿Qué pasa con los vehículos que están exonerados? Los vehículos exonerados, el nombre que lleva así es de la revisión técnica vehicular. Un vehículo nuevo está normado que tiene, una vez que se matricula, tiene 3 años de exoneración de la revisión técnica vehicular. También estamos aplicando desde el año 2022. Una vez que nace el automotor, este automotor no se presenta a la revisión técnica vehicular, pero sí debe matricular. Eso quiere decir que paga los valores de exoneración, paga los valores de matrícula y los demás valores que le había mencionado y procede a matricular en línea. No hace falta que se acerque a ventanillas,
ya que este proceso es mucho más sencillo. ¿Qué pasa si por algún motivo, alguna fuerza mayor de algún ciudadano no pueda presentar su vehículo a la revisión porque quizás está en un taller mecánico, quizás por un choque, por una avería? ¿Qué pasa con esas personas y con sus vehículos? ¿Qué tienen que hacer? La resolución 008 de la Agencia Nacional de Tránsito, que fue emitida en el año 2017, estipula que la exoneración de multa por calendarización existe en los atenuantes que está dañado el automotor. Está en su artículo 12, 13, 14 y 15 de la resolución 008, en la cual dice que sí es factible exonerar de la multa de calendarización. En Guayaquil, la empresa que se encarga de la revisión es SGS. En la capital de la República, ¿cuál es y principalmente cuántos centros para la revisión están destinados? Los centros que están autorizados acá en Quito son 6 centros y la empresa tiene como nombre Retel. Sería bueno que nos indique cuáles son los centros que están ubicados en la capital de la República. De acuerdo. Tenemos el centro de Guamaní, Guajaló, Chillos, Florida, San Isidro, Carapungo. Gracias a Juan Ravelo, quien es director de matriculación vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, por habernos Pausa. acompañado a esta hora de la mañana.